Este carnal que le está pasando. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. No sé por qué ha de ser allí, no sé por qué ha de ser allí, 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 allí. A ver, ¿ahora qué vas a decirle? Pues a mi tiche. Pero si te abrió la puerta completita, de plano el garaje electrónico. ¿Cómo que por qué, Adriana? ¿Te parece poco que seas la novia de mi medio hermano? No, Genaro. Soy la medio novia de tu hermano. No me pela. No me pela, mamá. Bésala. Bésala, no seas maricón. No. Adriana, ¿le serías infiel a Arturo? No sé. Necesitaría enamorarme. Ay, te lo está diciendo todo, pero tú no te avientas. Tiene que ser algo serio. Acércate. Más. Más, que sienta tu aliento. Confiésale lo nervioso que te sientes de estar junto a ella. Genaro, ¿qué pasa? Estás temblando. Es que hace mucho frío, ¿no? ¿Cuál frío? O sea, es un calor endemoniado. Eso debe ser el calor endemoniado. Dios mío, es bien la madriza que te pusieron. Madriza la que te voy a dar yo. Muy bien, Genarito. La risa, remedio infalible. ¿No se te hace que es muy temprano para una chela? Eso sí que no. A las 12, una, y a la 1, 12. Y como te iba diciendo, vas muy bien con Adrianita. Hazla reír. ¿Eso es bueno? ¡Claro! Es el primer paso. Yo hice reír mucho a tu jefecita. ¿Qué te pasa, pendejo? Cansado, güey, que ya te oí, ¿eh? Yo solo entré al refrigerador a agarrar un poco de jamón. ¿Qué decías de mi mamá? De tu mamá también. ¿Qué? La película, güey. ¿Qué tú no vas al cine? Sí. En 1950 hice El Rey del Barrio. Y ahí salía Silvia Pinal, su primera película. Ah. Y entonces estaba con su mamá. Y en el momento...